Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al curso de Epidemiología Matemática de Modelación Epidémica. Vamos ya hoy a acabar de ver los cálculos del R0. Vamos a revisitar el modelo de la gripe aviar. Y con ese, también vamos a tratar de utilizarlo en el contexto de otro método, ¿no? Entonces, vamos a hacer unos cálculos. Vámonos al pizarrón a trabajar, a ver qué tanto le avanzamos el día de hoy. Ok, entonces pues vamos otra vez con el modelo de la gripe aviar. Nada más para recordar, este era donde teníamos unos susceptibles salvajes e infecciosos también salvajes, unos susceptibles domésticos con sus infecciosos domésticos también. Entonces podríamos tener que estos infectaban dos, pero también estos infectaban a estos, ¿no? Se infectaban de estos también. Entonces una doméstica puede infectar tanto susceptibles salvajes como domésticos, cada uno con su tasa, y ya, ¿no? Las tasas eran las alfas 1-1 y 2-2. Y teníamos unas tasas cruzadas también. Teníamos tasas de mortalidad normal y tasas de mortalidad por la enfermedad, que eran las betas, ¿no? O betas y alfas al revés, no me acuerdo cómo le pusimos. Entonces, pues vamos a separar los pedazos, los nuevos individuos infecciosos van a venir dados como beta, no me acuerdo si le pusimos betas o alfas, voy a usar betas acá, beta 11 SW y W más beta 12 SW y D, beta 21 SD y doble más beta 22 y D SD, ¿no? Luego esta B va a ser
W más alfa W, que esta es la tasa de mortalidad por la enfermedad, mu D más alfa D. Por IW e ID, ¿no? Cuando tomamos la linealización, tenemos F igual a beta 1, 1, SW estrellita, beta 1, 2, SW estrellita, donde acuérdense que estas SW eran de la forma lambda W sobre mu W y pues las D eran esta misma pero con la D, ¿no? O sea, de la misma forma. Entonces, aquí tenemos beta 2 1 S D estrellita y beta 2 2 S D estrellita. La V ya linealizada, pues vamos a tener mu W más alfa W 0, 0, mu D más alfa D. ¿Cuáles van a ser las inversas de esta? Pues unas así, ¿no? B inversas, nada más esas inversas. Entonces, la K, que es F por B inversa, va a ser beta 1, 1, SW estrellita sobre mu W más alfa W, beta 1, 2, SW estrellita sobre mu D más alfa D, beta 2, 1, S, D estrellita, mu W más alfa W y beta 2 2 SD estrellita sobre mu D más alfa D. A estos cuatro elementos vamos a llamarles R 1 1, R 1 2, R 2 1 y R 2 2, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, y ahí empezamos a ver la diferencia de este modelito con respecto de los otros, esta es una matriz de rango completo, ¿no? ¿Se acuerdan que no pudimos hacer una, dar un condicionamiento a la, al equilibrio libre de enfermedad de tal forma que tuviéramos garantizado la condición de estabilidad, ¿no? Entonces, el problema es, en principio, es que teníamos un equilibrio libre de enfermedad que tenía solamente dos componentes que se anulaban. Las otras dos eran positivas. Y en este caso tenemos una matriz de siguiente generación que ya no es rala, como los otros ejemplos que hicimos. Ya no es rala y ahora tenemos que hacer los cálculos, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser R0? Pues es lo que nos salga de quién, de hacer este polinomio de grado 2. R1, 1 menos lambda, R2, 2 menos lambda, menos R2, 1 por R1, 2, ¿no? Entonces, R0 es la raíz chicharronera de esta cosa, ¿no? ¿No? Tenemos R0 va a ser R1, 1 más R2, 2 más, ¿no? Raíz de R2,
1, 1 más R2, 2 cuadrado menos 4 R1, 1 R2, 2 menos R1, 2 R2, 1. Y ya, ¿no? Entonces, ¿a qué hora íbamos a encontrar nuestro R0 escrito de esta forma con el único dato de obtener el jacobiano, la matriz jacobiana, ¿no? Entonces, esa es la forma que tenemos ahorita. Ahora, hay un método más, ¿no? Este es nuestro R0. Ya lo dejamos por ahí guardado. Hay otro método más que es el método de Castillo Chávez. Peng y Huang. Y en esencia es otro método nada más para calcular la matriz de siguiente generación, ¿no? Entonces, aquí vamos a separar nuestro sistema en tres grupos distintos, en tres pedazos distintos, digamos. Donde vamos a distinguir los susceptibles o bueno, los no infecciosos, vamos a poner los infectados que no son infecciosos, es decir, todos los que sean infectados, pero que no puedan transmitir, ¿no? Que pueden ser latentes o expuestos, ¿no? Y finalmente un compartimento, un agrupamiento de todos los que son infecciosos y pueden transmitir, como era el caso, por ejemplo, de cuando teníamos infecciosos sintomáticos y asintomáticos. Entonces, vamos a llamarle X, Y y Z, ¿no? X van a ser los clases no infecciosas, no infectadas. Las Y van a ser las clases infectadas no infecciosas. Y las Z van a ser las infecciosas. ¿No? Entonces vamos a reescribir el sistema como x punto igual a una f, y punto igual a una g y z punto igual a una h, ¿no? Todo esto depende de x, y, z. Ajá. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer. Ah, bueno, ¿quién? ¿Cómo vamos a buscar el? ¿O qué es lo que nos va a interesar acá? El B0. No, no B0. Nuestro equilibrio libre de enfermedad, que es el E0, lo vamos a escribir como una X estrellita 0, 0, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en el equilibrio de enfermedad? Que todas estas se van a anular. Y lo que vamos a suponer es que H en X 0, 0, para cualquier X mayor o igual que 0, se va a anular, ¿no? Esa es la suposición fuerte que se va a hacer en este caso. Ahora, ¿qué
¿Qué pasos hay que seguir? Primero, vamos a linealizar G. En X estrella, Y y Z igual a 0, ¿no? Y lo vamos a escribir como función únicamente de Y y Z. Entonces a esa le vamos a llamar la G1 de X estrella, Y y Z, ¿no? Igual a 0. Que tendría que ser lineal en Y y en Z, ¿no? Luego vamos a sustituir Y en la función H. Ah, bueno, perdón. Antes que hacer eso, vamos a resolver esta, ¿no? G1 en este, en estos puntos igual a 0 para Y, ¿no? Es decir, vamos a escribir a Y como una G barra que depende de X estrellita Z. Sustituimos. El paso 3 es sustituir ese valor. Esa Y. Y igual a G barra. De bla. En. Este. En la H, ¿no? Y entonces nos va a quedar H de X estrella. G barra de bla. Z, ¿no? De esto de X estrella y Z. Así, ¿no? Ok. Luego vamos a calcular la siguiente matriz. Va a ser A. Va a ser la jacobiana de H respecto de Z, ¿no? Aquí ya la única variable es Z, ¿no? Entonces vamos a sacar la diferencial de H respecto de Z. ¿En qué puntos? X estrella. Barra de X estrella. Coma 0. Coma 0. ¿No? Es decir, esta en el Z igual a 0. Luego. Reescribir. A como M menos D, donde M es una matriz positiva definida y D es diagonal, también positiva definida. Ok, entonces lo que proponen estos tres es que el radio espectral de A, perdón, la cota espectral de A es menor que 0 si y solo si el radio espectral de M por D inversa es menor que 1 y la cota espectral va a ser positiva si y solo si el radio espectral es de MD inversa es mayor que 1, ¿no? Y entonces, ¿quién va a ser R0? Pues va a ser el radio espectral de M por D inversa. Ok. Entonces, por ejemplo, el caso del modelo SEIRS con tratamiento. ¿No se acuerdan que teníamos SEIRS
y regresamos a la S. Y aquí podríamos tener un tratamiento de este lado. Podrías tener tratamiento acá o cuando estés acá. Creo que aquí no teníamos esto, pero sí podíamos recaer con tratamiento y volver a ser expuestos. Creo que sí era una cosa así más bien, ¿no? SEI con tratamiento. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, primero tenemos que reagrupar nuestras variables, ¿no? La X, ¿quiénes van a ser? Pues los susceptibles y los que están en tratamiento, ¿no? La Y, pues van a ser los expuestos, y la Z, los infecciosos, ¿no? En este caso es bastante sencillo. H de X 0, 0 va a ser igual a 0. Ya sabíamos que nuestro equilibrio libre de enfermedad no es más que nu sobre mu 0, 0, 0. Y entonces vamos a ver qué pasa con G en X estrella y Z igual a 0, ¿no? Esto es beta 1, perdón, alfa 1, S estrella I sobre N, menos mu más K más R1 por E más PR2I igual a 0. Ahora vamos a tomar N. ¿Quién es? Pues son los susceptibles más los expuestos más los infecciosos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la otra que teníamos, que era beta 1 S estrella I sobre N menos mu más K más R1 E más PR2 I igual a 0, ¿no? Vamos a multiplicar por N para quitar esto de aquí y nos va a quedar beta 1 S estrella I menos mu más K más R1 o sobre, no, por S más E más I, S estrellita, más PR2 por I por S estrellita E más I. Igual a 0, ¿no? Ahora resolvemos para E, que es la Y, ¿no? Entonces resolvemos para E y tenemos que E es igual a beta alfa 1. Alfa 1. Alfa 1. Aquí igual alfa 1 y más PR2 y sobre mu más K más R1 y esta va a ser nuestra G barra, ¿no? G barra de X estrellita y Z. Ok. Ahora vamos a escribir esta E en nuestra H que habíamos escrito, ¿no? Entonces, H de X estrella G barra EI es
K, alfa 1 y más K, PR2i sobre mu más K más R1 menos R2 más mu por i, ¿no? Entonces vamos a evaluar eso en i igual a 0. Y entonces h de bla x estrella g barra 0 es k alfa 1 más kpr2 sobre mu más K más R1 menos R2 más U. Y entonces, ¿quién va a ser nuestra matriz A? A va a ser simplemente este numerito, K. Beta 1 más K PR2 sobre mu más K más R1, otra vez la beta, alfa 1, perdón, me faltó el otro, menos R2 más mu. Ajá, y la M, ¿quién va a ser la M? Pues es simplemente K alfa 1 más K PR2 sobre mu más K más R1. Y la D, sea, si nuestra matriz A y nuestra matriz M fueron matrices de 1 por 1, entonces la D, ¿quién es? Pues es esta de acá, ¿no? Es esta matriz. Esta matriz diagonal. ¿Sí? Así, ¿quién es R0? Pues es el radio espectral de esta inversa, ¿no? Que es 1 sobre esto, por esta de acá, que es simplemente K alfa 1 más K PR2 sobre mu más K más R1 por R2 más mu. ¿Quién era este? De la siguiente generación. Uno, ¿no? Que es donde consideramos que el término de los tratamientos de la gente que representaba a la gente con tratamiento que recaía representaba nuevas infecciones, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno. Entonces, pues ese es el ejemplo. Y con eso terminamos esta discusión de los R0, ¿no? ¿Qué más nos falta? ¿Qué más queremos ver de este tipo de modelado? Lo que vamos a hacer es ver un poco sobre control, ¿no? ¿Qué pasa con el con vacunas? Ya vimos un poquito de bueno, ya vimos las la
la cuarentena, cómo se escribe matemáticamente y demás. Y ahora vamos a ver sobre todo vacunación, ¿no? Vacunación y tratamiento. Entonces, eso lo empezamos a ver en la siguiente sesión. Quizás haya que revisar un poco sobre algunos resultados básicos de control óptimo o simplemente nos vamos hacia los modelos y vemos qué es lo que necesitamos para hacer los análisis, ¿no? Pero bueno, por el momento dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.